nosotros utilizamos el ritmo de 6x8, que son los más comunes. Esos son unos ritmos que llegaron a nosotros con la influencia africana. Este instrumento se llama marimba de chonta porque este material se llama chonta. Bueno, en nuestra región utilizamos este instrumento para la música tradicional que tenemos. La utilizamos en el curulao, el bunde, la juga, el patacoré. Casi todos son en 6x8. En un conjunto de marimba se usan los siguientes instrumentos. La marimba, que es la encargada de hacer la melodía y la cuestión armónica. Tenemos los tambores, los bombos, que es un membranón. Necesitamos, en un conjunto de marimba, se utilizan dos bombos. Dos. El uno se llama arrullador, que es el que está ahí como arrullado prácticamente, sosteniendo ahí con el ritmo constante. Siempre es un poco más grande el golpeador que la mía. Y ese simplemente se encarga de ir adornando. Este instrumento que se llama cununo. De este normalmente se usan dos, pero si hay uno, pues tampoco no hay problema, eso depende del ejecutante.